regalos para la fiesta de cumpleaños de los 36 años. Abrimos el paquete, encontramos primero un libro de instrucciones. Seguimos desempaquetando la cosa y obtenemos una base. Ahora me parece la base. El grip o el mango. La máquina. Esto es completo. Vamos a ver si lo instalamos y refinamos un poco. Claro que no hay dispensador de cerveza sin un compartir de cerveza. Vamos a ver dónde tengo la cerveza. Uno y dos. Por si acaso se sacaba uno, usamos el segundo. Esto, toma la luz. Centro presión. Y esto. Los tubos para dispensar la cerveza. La tuneamos. Se ha puesto la unidad esta a presión. Ya, con un poquito de maña pues introducimos el barril en el dispensador. Para ver tú y esto, le coloca esto, el botón. Ahora se tapa el este. El tubo. Que no una vez aparecido el vasito al lado de los 7 grados, como veis, ya se puede servir una rica cerveza, para lo cual cogemos un vasito y nos dicen las instrucciones que este vaso tiene que estar bien frío, y como no lo hemos tenido en el frigorífico, pues lo vamos a enfriar con agua. Enfriamos un poquito más el vaso. La boquilla una vez se evapora la espuma o la espuma que se convierte en cerveza, pues llegó el momento de probarla. Está buena. La siguiente es la mejor.